Nuestro periodista Michael Frederick Botoy sigue recordando el pasado. Y lo sigue haciendo porque no le gusta trabajar y está haciendo unos sketches. Adelante, licenciado compañero Michael Frederick Botoy con Recordando el Pasado. ¡Ya! Estoy de regreso en NNN porque yo le quiero decir al pueblo nicaragüense que sigue contundente el éxito de los dibujos animados cuando éramos chiquitos. Tomás me están ganando porque sudo mucho. Lo que pasa es que quemo rápido la grasa. Por eso es que soy flaco, no me ve. Y vamos a seguir recordando entonces, que es lo único que nos queda cuando ya estamos viejos. Recordar. ¿Se acuerdan de Ulises 31? Este programa lo que promovía era ser un haragán. Todos los roleados vivían. No buscaban qué hacer, eso lo digo. ¿Se acuerdan de aquel muñequito que en un circo se marimbó y quedó huerfanito, pero lo rescataron? Estamos hablando de Kissy Fur. A mí lo que más me gustaba de Kissy Fur es cuando le decía el amiguito: Kissy Fur, auxilio, Kissy Fur, Kissy Fur, auxilio. Solo buscando como que lo rescatara el otro vivía. ¿Sabes cuál me gustaban a mí? Me encantaban. Yo me sentí identificado con ellos. Los Mope Baby. Yo siempre me identifiqué con animal. Porque mi mamá siempre me decía: saliste mal en clase, animal. Ya te orinaste, animal. Busca qué hacer, animal. Mi computadora. Tocar un gran piano. Hablando de desgracia, vamos a recordar al pobre José Miguel. Pobrecito ese chaval, ¿verdad? Se mataba buscando a su mamá y cada vez que la hallaba se le iba. Así hacía mi papá, se desaparecía y cuando aparecía es porque venía a pedirle reales a mi mamá. Y ya para terminar con este ciclo, ¿verdad? Vamos a recordar a los Gobots. ¿Se acuerdan de los Gobots? ¿Cuántos carros no desmantelé yo para ver qué tenían adentro? Y nunca se transformaban. Lo malo es que después no los podía armar y ahí sí que mi mamá me desarmaba a mí. Bueno, amigos televidentes, ahora voy a buscar qué inventar para seguir satisfaciendo esa necesidad de recordar el pasado. Así que esperen muy pronto otra cosita que voy a trabajar. Lo que pasa es que tengo que hacer unos cuantos ejercicios, pero mentales, ¿ya me entendés? Pero no se preocupen. Soy Michael Frederick Botoy en NNN. Ay, compadre.